Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Alta Gama. Mi nombre es Daniel Savo, Savo para los amigos, y hoy estamos en la avenida 9 de Julio, la avenida más ancha del mundo. Pero de la 9 de Julio vamos a hablar más adelante en otro programa. Hoy vamos a dedicar Alta Gama, un especial a un personaje del automovilismo argentino. Carlos Pairetti forjó su imagen de ídolo en múltiples categorías de automovilismo nacional e internacional. Esta edición de Alta Gama recuerda sus destacadas intervenciones en el ámbito internacional. La Argentina siempre tuvo muy buenos pilotos, pilotos veloces, pilotos de largo aliento. Carlos Pairetti fue uno de los más veloces de su época, un excelente piloto. Fue campeón de turismo de carretera con el famoso Trueno Naranja en el año 1968. Corrió con autos en Argentina muy importantes, McLaren, el Barracuda, dos cupecitas de TC. Ganó una carrera con Volvo, ganó una carrera de turismo de carretera con un Dodge 1500. Un excelente piloto, como muchos de aquella época. Copelo, Cupeiro, Bordeaux. Sin embargo, Pairetti era ídolo. A tal punto que antes de salir campeón, en el año 1967, fue tapa de una revista política, Primera Plana, cosa inédita hasta ese momento. En el año 71 hizo una película, Piloto de Pruebas, todo en función del cariño y el aprecio que le tenía la gente. Yo en aquella época era muy chico, seguía el automovilismo, pero no entendía esto de que por qué si Pairetti y no otros pilotos. Pasaron 30 años, poco más, y finalmente lo conocí personalmente a Pairetti. Y en ese momento me di cuenta por qué era y es un ídolo. Y los invito a ustedes en esta edición especial de Alta Gama a que compartan conmigo las anécdotas de Pairetti y confirmen por qué realmente es un auténtico ídolo. En el ámbito del automovilismo superprofesional, las tres carreras más importantes son Le Mans de Autos Sport, el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y las 500 millas de Indianápolis de monopostos. Esta última se corrió por primera vez en 1911, siendo la más antigua de esta terna en la que solo Graham Hill tuvo el honor de imponerse. Carlos Pairetti se animó a intentar el camino que solo habían concretado Raúl Riganti y Martín de Alsaguzue, participando en Indianápolis en 1923 con dos Bugattis. En el año 70, yo era el tipo de las ideas locas. Me dio, voy a correr a Indianápolis, a ver si consigo un auto. Lo vio ver a Fangio, pero no, hermano, ni loco, vaya, que yo fui a probar, que una locura, que tenés que vivir allá, que tenés que estar. No se equivocó mucho, Juan, pero fue igual. Yo era muy cabezado, muy igual. Me conseguí un muy buen sponsor, Alejandro Romay, Canal 9, que lo, por primera vez yo creo, televisó una carrera desde Estados Unidos. La televisó toda la carrera. Entonces voy a Indianápolis y le alquilamos un auto, no me acuerdo la cifra, eso no me acuerdo bien, a un tal Agajanian, que Parnell y John corría ese auto y 4 años antes había ganado Indianápolis. Pero tuve tanta mala suerte que había 90 autos ese año, año 1970, 90 autos. Y para entrar 33, que era el último, me faltaban 18 millas de velocidad. Entonces era imposible. No intenté clasificar, pero di 200 vueltas. Ah, tuve que aprobar el examen de rookie, ¿no? Que lo aprobé muy bien, todas las vueltas. Y era imposible que el auto entrara.
y el dueño del equipo, Agañán, era un armenio, que andaba unos sombreros grandes, mozo petrolífero en la casa, mucha plata. Me digo, yo te lo voy a hacer clasificar este auto, va a ver que no anda el auto, no anda. No anda, le digo, no anda más que esto. Se subió Mir Vukovic, no me acuerdo, dos o tres más. Porque no me acuerdo. Dos o tres más lo quisieron clasificar, andaba mucho más largo que yo. Mucho más largo que yo. A mí me faltaban 18 millas, a ellos les faltaban mucho más. Ninguno clasificó ese auto, por lo tanto me quedé en banda. Y le aviso a Romay por teléfono: Carlito, por favor, corre, que tengo que televisar la carrera, paguen cualquier cosa. Y yo había llevado como tipo manager mío a Héctor Méndez. Héctor Méndez andaba con los jugadores de fútbol, Méndez y Martínez, Gordo Martínez. Dice: paguen cualquier cosa, hay que pagar $50,000, paguen. Te estoy hablando del año 70. $50,000, paguen, pero tenés que correr. Había un solo auto que daba a Pannelli y John. Pannelli y John presentó 5 autos y quedaba el quinto. Corría él y 3 autos más. Y no nos pusimos de acuerdo, che. Porque él tenía un compromiso con, no me acuerdo ahora, Roger McCluskey se llamaba, que le había prometido el auto a él. Lo dejaba de repuesto. Si ninguno de los 4, él o los otros 3, le pasaba nada, quedaba el auto libre. No le pasó nada, quedó el auto libre y se lo dio a Roger McCluskey. Mirá que le ofertamos $50,000 cash. No lo va a robar. Bueno, me quedé con mucha bronca. Al año siguiente, el 28 de febrero del 71, el Club Atlético Rafaela organizó la 300 millas Indy acá en Argentina. Y el único que corrí, ¿quién fue? Yo. Porque tenía antecedentes, porque ya había rendido examen. Porque vinieron 36 americanos o 35. Entonces fui el único argentino que me aprobaron para correr. Y corrí con un auto que era un poco mejor. Era un Ford Turbo, 10.500 vueltas. Ah, me olvidé decirle. Teníamos en la espalda 900 caballos. Y Rafaela 900 caballos. Yo en Indianápolis lo más rápido que anduve fue 343 kilómetros. Y después corrí Rafaela con el Ford este. Y como Rafaela tiene 200 metros más de recta, andaba 351 kilómetros mi auto. ¿Pero qué pasaba? Tenía 12 millas menos que Al Unser, que fue el que ganó. Al Unser 360 y pico, y yo 351. Pues no era problema. Me di el gusto, corrí. Salí sexto, no hice ninguna macana, no, miento, me mandé un macanón el primer día, pero ya estamos en carrera. El primer día que salgo con el auto, lo pongo en marcha y salgo. Y Rafaela tiene un, había ensanchado la pista del circuito, la pista de los boxes, porque la pista de boxes sabe que es pista de carrera igual. Bueno, tendría 1000 metros, Peter. Y salgo con el auto, ese fue el primer día. Y en la mitad de los boxes, ¡pum!, hago un trombo. Porque era mi turbo, tenía 2 turbos. Se me prendió el turbo. Bueno, las cosas que me dijeron los americanos, de todo el mano que era bonito. Menos mal que no agarré a nadie. Pero ahora hace trombo todo el mundo, en Indianápolis, en todos lados, hacen trombo con esos autos. Pues tenía 900 caballos atrás. Y me di el gran gusto de correr con ese auto, que no era de los mejores, pero por lo menos llegué. La única macana que hice fue esa, pero no toqué a nadie. Así que fue otra etapa de mi vida. RSA El Comercio Seguros presenta Evolution, la nueva denominación para nuestra línea de productos y servicios de clase mundial. Un concepto inspirado en 300 años de trayectoria que fueron posibles gracias al perfeccionamiento continuo. www.rsagroup.com.ar.
1966, la revista Automundo organizó su escudería con tres Brabham para participar del campeonato de Fórmula 3 europeo. Los pilotos seleccionados para conducir los autos fueron Estefano, Bordeu, Cupeiro, Salerno, Cacho Fangio y Carlos Alberto Pairetti. En septiembre de 1966, Juan Manuel Fangio era mi director deportivo y me llevó a correr a Europa. En realidad, con el equipo Automundo, que le parezca mentira. Un equipo que compró Automundo, que era una revista. El director y dueño era Nicolás Givelli. Fue, nos bancó a todos, a mí, a Cupeiro, a Cacho Fangio. Y fuimos a correr a Europa con tres Brabham nuevos, BT36. Corrí en Monza, corrí en Monte Carlo, corrí en Mugello, Roma, al lado de Roma, y en el Lago de Garda. El Lago de Garda venía muy bien en la lluvia, venía ganando y en la última vuelta hice un trompo. Pero es una anécdota nada más. Pero la más risueña es la de Monza, 50 vueltas. Venía un inglés, Begwich, un australiano, John Davis. Venía Jonathan Williams, otro inglés, y venía Cacho Fangio y yo. Los cinco chupados, en la vuelta 50. Y ganaba cualquiera de los cinco, porque Monza era así, o vas chupado, y por él lo veía acá, por él lo veía acá, de atrás. Y el que era muy difícil saber cómo iba o quién podía ganar. Entonces, está la primera de Lemmo y la segunda de Lemmo. Y yo en la segunda de Lemmo me quise, entré a fondo para separarme 10, 15 metros y no me agarraban más. Entonces, ¿qué me voy a separar? Me estrellé contra el Wallray. Y el Wallray, antes no es como ahora, que Monza y todos los circuitos de Fórmula 1 están cubiertos todo el perímetro. Antes estaban cubiertos las curvas nomás, con los Wallray. Entonces pego con el auto y pierdo dos ruedas. El auto cae en el medio de la pista. Otra rueda más, que es una sola rueda. Y todo por esquivarme. Me olvidé de Clay, el más importante. Clay Regazzoni era el otro. Y todo por esquivarme chocaron. Menos Jonathan Williams, que fue el único que zafó y que ganó la carrera. Entonces viene la ambulancia, yo no me avisé nada absolutamente. Y me cargan con Regazzoni. Mi amigo Clay, pobre Clay. Y largaba sangre por la boca, por la boca. Para echar a Madonna San Gennaro, figlio de puta. Me quería matar. Pero como iba los dos quietitos en la ambulancia ahí, pero él estaba, salía sangre, todo manchaba sangre. Yo nada. Lo reventé al gringo este, pensé. Pero como hablaba, digo, por consecuencia, se cortó la lengua. Se mordió la lengua, siete puntadas la dieron. Pero no, nada, no termina todo ahí. Yo me rajé enseguida. Ni me hice revisar porque no tenía nada. No me dejaban ir, si no tengo nada. Digo, no me dolía nada, nada. Chao. Me fui y llegué al box. Estaban los dueños del auto de Regazzoni buscándome. Los suizos, Martinelli y Zombico. Me querían matar. Llega Fangio al box. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, hermano? Y le conté lo que le conté a usted acá. Que me quise separar, que choqué porque entrar a fondo, entonces no se podía entrar a fondo. Lo mismo le conté a ustedes, le conté a él. ¿Y vos qué te hiciste? No, nada, Juan, gracias a Dios, nada. Pero Juan, le pido algo, agárremelo a Martínez y Zombico, que están ahí en la puerta esperándome que me van a matar. Digo. Eran los dueños del otro Regazzón. Vos quedate sentado acá y dentro de un rato te vas. Cuando yo lo voy a arreglar. Y así fue. Me arregló de que Martinelli y Zombico no me fajaran ni nada. Pero estaba muy enojado. Los 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, corridos de 1970 al 72, fueron de una gran repercusión nacional.
Inclusive otorgó puntos para el Campeonato Mundial de Marcas en 1971 y 1972. Carlos Pairetti participó en las tres ediciones. Los 1000 kilómetros de Buenos Aires, ¿qué épocas? 70, 71 y 72. Me acuerdo que los pilotos los elegía el Club YPF. Pepe Boeri y José Boeri eran el presidente del Club YPF. ¿Cómo hacían para traer esos autos? No sé. Entonces el primer año corrí con Alain de Cadenet. Un francés me trajo un Porsche 908. Muy lindo auto. Pero no era tan potente. Había autos más potentes. Así todo, eran 1000 kilómetros. Corríamos una hora y media cada uno, más o menos. No me acuerdo las vueltas, pero eran muchas vueltas. Y el segundo año, este era un privado, Alain de Cadenet era un privado, un francés. Segundo año, otro privado, José María Juncadela. Era el auto que recién dije, el mejor auto que manejé en mi vida. Una Ferrari 512S, 550 caballos. Una barbaridad. Ah, con el Porsche llegué quinto. Y con Juncadela, quinto también. El mejor argentino, después de andar 1000 kilómetros en Buenos Aires. Al año siguiente, el tercer año, corrí un equipo oficial. El equipo oficial Alfa Romeo. ¿Quién era mi compañero de equipo? Andrea de Adamich y Carlucho Facchetti. Carlos Facchetti. Y yo. Trajeron tres Alfa Romeo 33-3. Y yo corría de copiloto con Nino Vaccarella. Y me pasó una cosa graciosa. Llegó el momento de hacer el traspaso de auto, una hora y media cada uno. Nino arriba, Nino, más Nino, Nino, ¿dónde che? Nino, Nino, avanti, Carlet. Tuve que andar 3 horas. Nino Vaccarella estaba durmiendo en el box adentro. Así que manejé 3 horas seguidas. Un auto hermoso, andaba 300 kilómetros. En los 1000 kilómetros, bueno, salgo, el auto lo botaba de primera. ¿Qué época es esa que mucha gente no recuerda? Pero era una carrera hermosa. Ganó Joe Schiffer con un Porsche 917 que tenía, creo que 1000 caballos atrás. 1000 caballos, era una usina. Y ahí corrimos muchos argentinos. Enel García Veiga corrió. Berta debutó con el LR, con Luis Di Palma y Carlito Manicoví, que sí, creo que hicieron el 1 en la clasifica. Y se rompió la carrera enseguida. Y corrimos varios argentinos. Lole Reutemann también corría con un Porsche. Y los pilotos, como dije, los elegía el Automóvil Club. No, el Club YPF. Los periodistas en el Club YPF nos elegía a los 8 o 10 pilotos que corrimos. Pero esa época fue. Ojalá se hiciera ahora esa carrera. RSA, el Comercio Seguros, presenta Evolution, la nueva denominación para nuestra línea de productos y servicios de clase mundial. Un concepto inspirado en 300 años de trayectoria que fueron posibles gracias al perfeccionamiento continuo. www.rsagroup.com.ar. Sean las más, las que a vos te llegaron más, porque te costaron más, porque te gustó la forma en que ganaste, la forma en que corriste. Me acuerdo de dos importantes. Una, la 500 millas de Rafaela, con Eduardo Copero. Esa la querían ganar todos. Todos los años. Todos, claro.
Yo, equipo oficial General Motor. 22 mecánicos, siempre lo tuve los 22 mecánicos. Fueron los 22 mecánicos de Rafaela. Y el otro, contrincante amigo, salió segundo, Eduardo Copelo, equipo oficial ICA. Yo General Motor y el ICA. Y le gané 217 kilómetros de promedio. Fue el 7 de septiembre del 68. Dimos 172 vueltas en Rafaela, 804 kilómetros. Nos teníamos que bajar dos veces del auto, porque así era el reglamento, cargaron hasta dos veces. ¿Y saben por qué le gané? Porque la última carrera de nafta cargué un litro de nafta. Así que me subí al auto y me bajé, mientras me cargaron un litro. Y demoré menos yo que él y le gané por 40 segundos, creo, las 500 millas. 800 kilómetros a fondo anduvimos. ¿Y el auto de él era un auto importado? Era un Cooper Clima, muy claro. Bien. Y el mío era un De Stefano Chocolate. Claro, le ganaste. Gerardo Bucana. Si alguno lo tiene, yo lo quiero. El segundo buen recuerdo que tengo es haber ganado el Gran Premio del 66, 7 de diciembre del 66, que íbamos al sur. Llovió todo el Gran Premio. Me acuerdo que volcaron los Emiliosi en ese Gran Premio y yo paré a auxiliarlo y no tenían nada, por suerte. Y gané tres o cuatro etapas. Un Gran Premio casi 7.000 kilómetros. Eran 6 etapas. Eran. Y ese sí, no como el otro que lo perdió Menditegui llegando. Este lo gané de punta a punta porque gané 3 etapas. Llegamos a Necochea, un lugar muy fanático del automovilismo, ¿no? La vuelta, la llegada. La llegada, es terrible. ¿Vos sabés que hubo un momento? En otra carrera, ¿no? Pero en Necochea también. El que iba adelante, que a veces tuve la suerte casi siempre de ir adelante, cuando iba adelante la gente se iba abriendo así. No veíamos el camino. Una vez llegué en segunda. Claro, para segunda, no, porque no veía. Si yo seguía a fondo, mataba 10. Eso fue con la coupé. Con la coupécita, ¿sí? San Rafael Mendoza, Necochea. Ah, la cosa está re. La medida de seguridad que antes no había, pero por suerte, bueno, pasaron muchas cosas. Te invito, Carlos, a brindar por las carreras y por tu memoria. Gracias, mi memoria. Sí. Creo que tengo años y me acuerdo todavía. Gracias. Sí. Se termina esta edición de Alta Gama con un especial dedicado a un amigo, Carlos Alberto Pairetti. Un piloto rápido, inteligente, pícaro, pero por sobre todas las cosas, un ídolo de todos los tiempos del automovilismo argentino. Espero les haya gustado y lo hayan disfrutado como yo. Y nos vemos la semana que viene. Chao. Gracias.